¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Mi nombre es Fai Alonso y soy desarrollador de videojuegos. Hoy vamos a ver algo espectacular. Quixel nos regala por primera vez un pack de árboles con el cual podemos trabajar. Dar un nivel de hiperrealismo realmente está bastante exagerado. Así que vamos a ver detalladamente qué nos ofrece este pack. Así que intro y comenzamos. Bueno, en anteriores videos me habían dicho que me estaba salteando algunos pasos. Para la gente que es muy novata, les cuento. Hay que ir a la parte de productos gratuitos. Vamos a Free. Y en vez de darle clic a cualquiera de estas opciones, vamos a directamente a Free. Bien, y aquí podemos ver ya el pack de árboles. Yo ya lo tengo comprado, entre comillas. Y nos da la opción de agregar al proyecto. Vamos a ver a cuál podemos agregar. Lo que tengo algo acá en tercera persona. Y vamos a acelerar el video. Bien, ya hemos descargado el pack, pesa más o menos unos 8 GB. Recuerden, todas las texturas de esto están en 8K, se ve brutal. Y es porque está hecho ya tanto como para game design, como para cine, cualquier animación que ustedes quieran hacer. Cuando descargamos el pack de árboles, nos quedan dos carpetas, la de Black Air y la de los presets. Sería Megascan Preset, abreviado. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a geometría y podemos ver todos los modelos de árboles que tenemos disponibles. Vamos a ver que tenemos este aquí. Si ponen, por ejemplo, el setting y ponen la calidad como cinemática, van a poder ver toda la calidad que tiene esto. Pueden ver el nivel de detalle que traen las hojas. También se ven las sombras. Si nosotros vemos esto de forma individual, podemos ver que ya están optimizados los LUT. Aquí pueden ver que está a nivel 0 con la resolución más alta que tiene. Y nosotros alejamos, va perdiendo calidad de forma muy suave, muy sutil, que el player o cualquier persona que esté viendo el video no va a notar. Vamos a los 2, 3, 4, 5, tiene hasta el nivel 7. O sea, esto ya está en un nivel bajísimo de triángulo. Como pueden ver, va bajando la calidad a medida que se va alejando. Cuando nos acercamos, va mejorando la calidad de forma sutil, que no es notorio o notable para la persona que está viendo. Aquí, como pueden ver, esto está construido por varias partes de materiales. Esto se pueden tocar cada uno por separado para darle más nivel de detalle. Ahora vamos a ver las cosas más importantes que trae esto. Pasamos al nivel de preset, podemos eliminar esto. También podemos ir a la función de pintar los follajes. Traemos, voy a mostrar, a ver, cualquiera de estos para tener una de variedad. Una vez que tenemos los árboles seleccionados, vamos a paint. El tamaño está muy grande, voy a reducirlo un poco. Podemos ver ahí, vamos a crear unos árboles. Vamos a traer a nos select. Recuerden que cuando pintamos el follaje pesa muchísimo menos, tiene mejor rendimiento que cuando colocamos los árboles de forma individual. Unreal lo toma como si fuese todo un solo elemento. También esto podemos darle un poquito más de color random, que se diferencia de algún otro proyecto. Para eso vamos a irnos a la carpeta de MS Preset. Entramos a follaje, follaje material, el Global Foliage Actor. Bien, una vez que tenemos seleccionado este Global Foliage Actor, lo que va a hacer es trabajar directamente con todo lo que sea del pack para poder personalizarlo. A grandes rasgos vamos a ver cómo trabaja. Como pueden ver, ya aquí directamente ya tenemos, por ejemplo, darle un ruido al viento para que lo sacuda. Esto, si exageramos, creo que se va a ver de una forma muy rara. ¿Ven? Debería ser algo más sutil. Verlo como está. Vamos a darle un poquito más de fuerza al viento y podemos ver ya cómo afecta a los árboles. También podemos variar la fuerza con la que trabaja el viento. Inclusive podemos simular una tormenta. Y como pueden ver, las sombras de los árboles se mueven al mismo ritmo que las hojas. Obviamente estoy exagerando para que se note. Debería ser más sutil. ¿Qué otras cosas podemos cambiar acá? Vamos a dejarlo como estaba. Ya todo más suave. Tenemos un viento nivel 22. Creo que se ve bastante natural. Lo vamos a dejarlo en 1. También podemos trabajar light source. Y vemos cómo ya afecta de forma diferente. La sombra está muy exagerada aquí. El movimiento del viento. Vamos a darle 1. Ya vimos todo lo que es la parte de viento. También podemos agregar light source para que afecte directamente a la sombra de los árboles. Dentro de esto también podemos cambiar las extensiones. Cambiamos el valor de esto. Vamos a hacerlo gradualmente. Pueden ver cómo va cambiando. Ya está entrando en otoño. Quitar el brillo de las hojas, la saturación, mucho más otoño. ¿Cómo podemos hacer que esto ya se vaya manejando de forma random? Como le dije, para que no sea igual
iguales entre sí. Por ejemplo, si nosotros alejamos esto aquí, como estos árboles son todos iguales, los que están acá, también podemos variar el tiling de la variación de colores. Si nosotros cambiamos esto, vaya alternando entre colores, ya no van a ser tan parecidos unos árboles con los otros. Vamos a darle un poquito más de random, esto podríamos subirlo un poquito más, podríamos darle un valor de 10 y vamos cambiando las estaciones para darle un aspecto más o de primavera, verano, otoño e invierno. Bueno, hasta aquí lo que podemos hacer con el blueprint. También podemos personalizar los árboles de forma individual. Bueno, como pueden ver, es cosa de ir jugando con los parámetros para ir personalizando nuestro pack de árboles. También les quería mostrar esto, que cuando tenemos seleccionado nuestro blueprint del Foliage Global Actor, ¿verdad? Si nosotros giramos esto, y tienen en cuenta esta banderita que está acá, es la dirección hacia donde el viento va a soplar. Ya nosotros podemos ir jugando un poco ya con esto, llamándole algún blueprint y jugando con la rotación, la intensidad, para darle variabilidad a la fuerza del viento y a la dirección. Bueno, como pueden ver, es facilísimo usar. Bueno, antes de irme, les recuerdo que tenemos nuestro grupo de Discord. Es totalmente gratuito para toda la gente que está interesada en videojuegos. Los esperamos ahí. Así que están invitados todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!